¿Por qué cantas, Cuco? ¿Para qué me prometes una larga vida? Tú no sabes, tú nunca has sabido cómo vive un huérfano sin madre. El abedul no puede mantenerse en pie sin el sol, no puede crecer sin él. Así que, ¿por qué cantas tú, pájaro ignorante? ¿Para qué me prometes una larga vida? Ábrenos las puertas de la misericordia. Estos son mis hijos. Son 53. Tenemos niños de diferentes nacionalidades en mi familia. Rusos, ucranianos, alemanes, basquirios, kazastanos, tártaros, gitanos y japoneses. No estamos seguros acerca de si una de estas chicas podría ser china. Así que, como puede ver, diferentes naciones. Coreanos también. Pero a pesar de todo, tienen el mismo Dios y una fe común. El Señor les ha dado lo que habían perdido. Han vuelto a ganar una familia. La fe les ha unido a todos. Esta familia, la más grande de Rusia, se formó hace unos diez años cuando el padre Nikolai Stremsky, tras terminar sus estudios en el seminario de la iglesia de Moscú, vino al poblado de Saracta situado en la estepa de Orenburg. El rector del seminario le aconsejó al partir vas allí como misionero, a un lugar pobre y olvidado como todos los pueblos en el Ural del Sur. En Saractas, donde la mitad de los habitantes son musulmanes, la Iglesia Ortodoxa solo ha estado abierta 20 años durante el último siglo. A la llegada del Padre Nicolai solo había una casa de oración. Tras haber sido clausurada en los tiempos del comunismo, se reinició la vida parroquial con la restauración de la cúpula de la iglesia y del campanario. Se inició igualmente la construcción de un nuevo edificio para la escuela superior y la escuela universitaria ortodoxa, Así como la reconstrucción de la antigua lavandería en una nueva escuela parroquial. La familia nació junto con la parroquia. Primero llegó una anciana sin hogar pidiendo permiso para vivir en la iglesia. Sus hijos la habían echado de casa. Otro trajo a una niña de ocho años. Padre, ¿podría ocuparse de esta huérfana? Su padre ha desaparecido y su madre ha muerto. Seguidamente trajeron dos niños medio muertos de hambre de un pueblo vecino. La gente empezó a contar. Que en Saractas un sacerdote estaba acogiendo a huérfanos y personas sin hogar. El padre Nicolai, junto con su mujer Galina, también visitó orfanatos y casas de maternidad. Fue allí a bautizar huérfanos. Niños hambrientos y sucios se acercaron corriendo al padre Nicolai. Eres mi padre, llévame lejos de aquí, por favor. Se llevaron diez. No elegimos, recuerda el padre Nicolai. Nos contentamos con lo que Dios nos dio. Y así se unieron cincuenta y tres niños a la familia. Hoy en día, Toda Rusia está informada sobre los esfuerzos cristianos del padre Nikolai. En 1996, el Patriarca de Moscú y toda Rusia, Alexis II, visitó el monasterio de la Misericordia y lo bendijo por su misión de servicio a los solitarios y desamparados. La verdad es que en la mayoría de los casos los niños proceden de malas familias. También hay huérfanos entre ellos. Tengo también dos niños de una familia, un chico y una chica. No tenían padre. Y su madre murió en un incendio. Así que quedaron huérfanos. Hay también algunos pequeños que cogí directamente de la casa de la maternidad. Las madres se negaron a quedarse con ellos. Han tenido una mala experiencia porque son niños no deseados, algo que ciertamente no fue bueno para ellos. El embarazo no fue un acontecimiento feliz para sus madres y los bebés sintieron el temor de ser rechazados, de ser no deseados, innecesarios, aún sin haber nacido. Comprendieron que no eran deseados dentro del cuerpo de sus madres, cuyos estados de ánimo y actitudes pudieron sentir. Algunas de las madres abortaron, lo que es una cosa terrible, un crimen terrible. Pero en estos casos fue el deseo de Dios que nacieran. Las madres firmaron una renuncia y gracias a Dios están aquí. Algunos de ellos nos fueron entregados cuando tenían dos o tres años. Algunos no fueron rechazados por sus padres, sino que organismos estatales quitaron la custodia a sus padres y los dejaron aquí. Soy el padre para todos mis 53 hijos. Y mi mujer, Matuska Galina, es su madre. No tienen otros padres. Nadie pregunta por ellos, nadie. El primer niño que adopté empezó a llamarme naturalmente papá. Nastia, por ejemplo, vino con nosotros hace tres años, cuando tenía siete. Ahora ya tiene diez. Una de sus primeras palabras fue papá. E incluso pone énfasis en esta palabra. Y todos hacen lo mismo, les gusta. No tenían una familia antes, ahora tienen una y lo destacan ante otros, adultos y niños. Corren hacia mí cuando me ven, me abrazan, me hablan sin miedo, me dirigen la palabra queriendo dar a entender con ello, nosotros también tenemos un padre. Es natural porque quieren ser normales, quieren ser como otros, vivir en una familia normal, tener una madre y un padre. Y para ellos esto es como un sueño hecho realidad. Tienen un padre que les quiere y se preocupa por ellos. Ya no se acuerdan de su padre biológico. En muchos casos, ni siquiera lo conocen. Para los bebés que hemos tomado de una casa de maternidad o del orfanato, la vida es mucho más fácil. Porque no conocen otra vida o familia. Esta es su vida. Pero de hecho, aunque hayan visto a sus padres, como Nastia que ha visto a su madre, no quieren encontrarse con ellos. Pregúntales ahora si quieren. Responderán no. Aquí están. Todos, Todos se llaman Stremsky. Todos tienen el apellido Nikolayevich o Nikolayevna. En el centro de este poco atractivo poblado, perdido en la interminable estepa, y hay muchos otros lugares como este en las provincias rusas, creció milagrosamente una pequeña ciudad ortodoxa. Las cúpulas de sus iglesias, las decoraciones de madera tallada, las paredes de ladrillo rojo, típicas de las fortalezas de la Rusia central, Recuerdan en gran medida a los monasterios de la Santa Trinidad y de San Sergio Labra, cerca de Moscú. El padre Nicolai estudió allí en el seminario y, de acuerdo con la imagen de aquel lugar sagrado fundado por San Sergio de Radonés, construyó su propia morada. La Santa Trinidad Labra, confiesa, es la base de su vida. Esta iglesia se ha convertido en la iglesia familiar para los niños. Ninguno de ellos había entrado en una iglesia antes de ser bautizado por el padre Nicolai, quien no solo es padre, sino también padrino de muchos niños. Los visitantes hacen la misma pregunta. De acuerdo, no solo de pan, pero ¿cómo es posible mantener a 53 niños cuando en la Rusia de la posperestroika incluso es difícil mantener a un hijo? El Estado no puede ayudar y hay que dar gracias a Dios de que no ponga obstáculos. Parece que no solo la fundación del monasterio es un milagro, sino también la supervivencia de esta familia.